it, buy it, break 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 it, Technologic. Ser tucumano, de acuerdo al mandamiento, hay que tener la copla y el vino sangre adentro. La gente de estos pagos, para empezar el día, remoja la esperanza en agüitas de olvido. Tucumana, ojos de miel de caña, labios de higo partido, melena de retama, hermano del paisaje, siempre cambié de viento, y herido de nostalgias, a Tucumán he vuelto. Bienvenidos amigos a una emisión más de Hola Mundo, Allá Vamos. Hoy junto a ustedes en nuestra recorrida por el mundo visitamos la provincia de Tucumán en la Argentina. Llamada el Jardín de la República por su belleza natural, Tucumán nos sorprende con su calidez humana, sus variados climas y paisajes que realmente nos deslumbran. Su constante crecimiento y su rica historia hacen de este lugar un destino para no olvidar. Vivámoslo juntos en Hola Mundo, Allá Vamos. Linda la Tucumana, ojos de miel de caña, labios de higo partido, melena de retama, hermano del paisaje, siempre cambié de viento y herido de nostalgias, a Tucumán he vuelto. Bueno amigos, estamos comenzando esta visita a la provincia de Tucumán y en este caso invitados a través de su presidente, del ente de turismo de esta provincia, el señor Bernardo Racedo Aragón, que bueno, que hemos tenido un encuentro que en este caso nos permite saber bien de esta provincia y con las imágenes posteriores que les vamos a enseñar, desde luego seguramente les va a encantar visitar este sitio. Bernardo, un gusto estar de nuevo contigo en este lugar. Ya nos conocíamos de antes y creo que esto hace este nuevo encuentro que por supuesto demuestra tu facultad para hablar del turismo nacional, cosa que en este caso deseamos ponerlo en valor para que a través de nuestro medio de comunicación se conozca en el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haber venido, gracias a ustedes por que nos visiten, siempre es agradable. Y usted que está ahí, esperemos que a partir de esta imagen pueda empezar a, de alguna manera, a recorrer este lugar soñado que es Tucumán. Porque lo que queremos lograr es traerlo, lo que queremos conseguir es que usted venga. Que venga a nuestra provincia y mostrarle todo lo que vos vas a empezar a transitar. ¿Verdad? Seguramente te van a llevar a conocer San Javier, un spa magnífico, una zona selvática que te aseguro que cuando empieces a ver el programa que vas a empezar a grabar, vas a ver una cosa increíble por la vegetación y la fuerza que hay. Y de ahí San Miguel de Tucumán, esta ciudad que es la provincia más chiquita del país, pero una ciudad donde empezó la historia. Cuando estés volviendo de Raco, del Chiambón, y llegues al espejo de agua del Carizal, ese espejo de agua que está en medio del verde, vas a creer que estás en otro lugar, a lo mejor otra latitud. Pero después de la noche en Tucumán vas a ver el espectáculo de luz y sonido en la casa nosotros llamamos la casa histórica. Ustedes le dicen la casita de Tucumán. Esa casa que dibujaste siempre, que siempre la viste, que estuvo ahí en el cuaderno de tercer grado, y que creo que cuando la empezás a caminar, algo en la piel te pasa, ¿no? Y después la casa de gobierno, la plaza. Y si te quedás, como sé que lo vas a hacer un día más, vas a ir a conocer Tafí del Valle y ya vas a ver
lo que es el cambio de la vegetación, porque esto es lo magnífico que tiene Tucumán. Empezás con la selva, después ves esa especie de cancha de golf donde baja el pastito y se pone muy corto, pegado antes de llegar a Tafí, y después cómo te va cambiando el clima, y cuando entraste al Valle Calchaquí, ese cambio rotundo que se ve con la tierra. Todo esto es lo que queremos que la gente disfrute cuando venga a Tucumán, pero a esto se suma la gastronomía, las empanadas, la humita, el locro, el vino en altura que estamos haciendo en la zona de Colalao, y lo que mejor tenemos, nuestra gente. La cordialidad de los tucumanos que siempre nos están esperando a ustedes, a vos, a tu equipo, para que vengan, para que disfruten y para que lleven un buen recuerdo de nuestra provincia. Ya comenzamos nuestro recorrido. Hay mucho para ver en la histórica capital tucumana. Nada mejor que empezar por el centro de la ciudad, la Plaza Independencia. Allí donde antes hubo un solar descampado con un solo árbol y en época de guerras civiles, los malhechores y los rebeldes eran ejecutados. Hoy se erige la Estatua de la Libertad. Esta magnífica escultura en mármol de Carrara, realizada por la escultora tucumana Lola Mora, se encuentra enmarcada por lapachos, laureles, tarcos y una doble fila de naranjos. La prosperidad promovió la construcción de nuevos edificios y es así como en el año 1912, en el lugar exacto donde se ubica el antiguo cabildo, frente a la plaza, se levantó la Casa de Gobierno. Esta, como ustedes pueden apreciar, de estilo académico francés, cuya construcción demandó 2 años. No pierda oportunidad de ver, cuando el sol se esconde, la iluminación que destaca la grandeza de este y otros monumentos que rodean la plaza. Visitamos la Casa de Gobierno por dentro y estas son las imágenes. En otra de las esquinas que circundan la plaza, la iglesia catedral. Conserva la cruz de madera fundacional y en ella descansan los restos del prócer unitario Gregorio Araoz de la Madrid y del obispo José Eusebio Colombres, congresal de 1816 e impulsor de la industria azucarera en la provincia. Protagonista indiscutible de la gesta emancipadora, la Casa Histórica de Tucumán fue el lugar elegido por los congresales para jurar la independencia nacional el 9 de julio de 1816. Este emblemático edificio, que hoy funciona como Museo Nacional y como Casa Histórica de la Independencia, conserva el Salón de la Jura con sus características originales, la mesa donde se firmó el Acta de la Independencia y retratos de los congresales. No deje de ver en el patio trasero los bajorrelieves de la escultora Lola Mora, que ilustran escenas de la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. Siempre recorriendo el casco histórico, descubrimos 2 museos. El primero, el Museo de Arte Sacro, que contiene una valiosa colección de pintura, platería y ornamentos donados por tradicionales familias de la provincia.
Y el Museo Histórico Provincial, también llamado Casa de Nicolás Avellaneda, fácil de distinguir por su frente color terracota, donde se puede apreciar una colección de más de 15.000 piezas. El Parque 9 de Julio instala una suerte de intervalo ideal para oxigenarse en medio de tanta urbanidad. En este gran pulmón verde, diseñado por el urbanista francés Carlos Thays, se puede pasear entre pérgolas, fuentes y réplicas de esculturas clásicas, sin olvidarnos del famoso reloj de flores y visitar la casa del obispo Colombres, actual museo que evoca los albores de la industria azucarera. La antigua residencia solariega del obispo José Eusebio Colombres fue el lugar de nacimiento de esta prometedora actividad productiva hacia el año 1821. Hoy, este solar, ubicado en el corazón del Parque 9 de Julio, funciona como museo donde se conservan diferentes testimonios sobre la historia y la evolución del quehacer azucarero en la provincia. Protagonista indiscutible de la independencia argentina, la histórica capital tucumana ofrece mucho para ver y vivir. En Yerba Buena, la primera etapa de este contrastante circuito, podés jugar al golf en tres canchas de primer nivel, realizar tus compras en divertidos centros comerciales, ver películas en cualquiera de las 11 salas de cine, también recorrer y disfrutar un completo corredor gastronómico y visitar la reserva experimental Orco Molle.